Esta noche nos acompaña Joan Manuel Serrat, vamos a hablar de música con él, vamos a hablar de otros temas, pero algo que llama la atención es que cuando tú empezabas en los 60, pues un género que estaba muy de moda, en cierta parte por la restricción de libertades y por el momento político en el cual vivíamos, era lo que se llamó la canción protesta, un tipo de canción que parece que ha desaparecido un poco, cuando motivos para protestar seguimos teniendo ahora y tendremos al menos durante algún tiempo. Entonces, nosotros esta noche, aprovechando que tú nos acompañabas, queríamos rendir un homenaje a la canción protesta. Y hemos buscado, a lo largo de la geografía española, a 5 cantautores noveles, ellos aún no se han estrenado en esto, y vamos a pedir que nos ayuden a recuperar un poco el género. Yo pido a todo el público asistente hoy pues que tengan un poquito de paciencia, son gente que empieza, pero... contando con tu presencia. Malamente empezamos ya, sí. Pidiendo paciencia. No, sí, hombre, sí. Y aparte, si tú puedes ser un poquito el maestro, el padrino de todos ellos, pues la verdad, eso nos vendría muy bien. No sé si me gusta mucho esto de estar. Tu consejo seguro que les ayudará. Nosotros ahora estamos en condición de presentar la operación Cantautor. Que pasen los concursantes, por favor. Están todos, gracias, de verdad que sí. El primero, por favor. El primero que nos acompaña esta noche es Santi. ¿Qué tal esta semana en la academia, por favor? Muy bien, nos queremos mucho todos y hemos estado muy contentos, hemos aprendido, nos han enseñado a hacer la costura, el pespunte, a freír huevos. De verdad que sí. Una masa. Está guapísimo. Lo que pasa que, ¿de qué vas a hacer la canción protesta? Porque tú no tienes motivos para protestar. Claro, ¿eh? ¿De qué me voy a quejar yo si a mí me tratan siempre divinamente en la academia? A mí me tratan como un rey, vamos, más que como un rey, como una reina, María Antonieta, me cortan la cabeza cada dos por tres. Claro que sí, de verdad, ahí tienes tu público, adelante Santi, por favor. Momento. Oye, Santi, ¿dónde coño vas si el escenario está aquí? Es que como se van corriendo, cuando van a cantar van a... Ven aquí, guapísimo, Santi Rodríguez. Yo soy rebelde porque Fuente me ha hecho así. Claro que sí, de verdad. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque siempre me putea el presentador. Yo quisiera ser como tu Manel, tocarme lo bueno y ser feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una sección. Y cantar y reír y olvidar mi dolor y cantar y reír todo por un millón. Fenomenal, de verdad que sí, ahí está Santi, fenomenal, bravo Santi, de verdad que sí. Bueno, un momento. Tenemos a Enrique con nosotros, de verdad que sí, guapísimo Enrique. Ven aquí, de verdad. Hola. ¿Cómo estás? Guapísimo. Pues estoy joder. De verdad que sí. Estoy joder. Guapísimo. Guapísimo. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Estoy muy jodido. Tranquilo. Estoy jodido porque no hay manera de dormir 10 minutos seguidos en el camerino, coño. Siempre tenéis que inventaros alguna gilipollez. Pues. Claro que sí, ahora, de verdad. Ahora tenemos que cantar. Qué ojazos tiene, qué ojazos. Guapísimo, de verdad. Ahí está tu público, adelante. Sentado, estoy en el camerino
no me moverán con todas las jarras. No me moverán, me falta un rato para estar borracho. No me moverán, apoya la barra. No me moverán, me meto y otra jarra. No me moverán, me falta un rato para estar borracho. No me moverán. Bravo, de verdad. A ver. Keke. ¿Dónde está Keke? Ahí está, guapísimo monstruo, de verdad. Dispuesto a comerte a tu público ya. Yo a comerme a esa de ahí. Venga, adelante, cuando quieras con la canción. Para hacer esta sección necesito una becaria. Yo no puedo hacerlo solo, yo no puedo hacerlo solo, y su ayuda es necesaria. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Una becaria morena. ¡Claro que sí! Y que tenga 20 años. Una chica que esté buena, una chica que esté buena, y que me haga algún apaño. ¡Tontón! ¿Quién es el pesado de Manel? Llama a la becaria. ¡Claro que sí! Tom Tom, ¿quién es un pesado con un email? Para mirar el correo. Para ser el mejor. Para ser igual que Clinton. Te lo pido por favor. ¡Claro que sí! Llama a la becaria. ¡Bravo, bravo, Keke! ¡Qué! ¡De verdad que sí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Y Bermúdez! ¡Bermúdez! ¡Ahí está Bermúdez! ¡Bueno! ¡A ti no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, de verdad! ¡Bueno! ¡No hace falta que te diga nada! Sí, no, mejor no me digas nada, guapísimo. ¿De qué vas a protestar? Pues yo quiero protestar por la boda de Ana Aznar y Alejandro Agaz, porque yo al final no sé quién va a pagar el convite. No lo tengo muy claro. Vale. Pues ¿quién lo va a pagar? ¡Nosotros lo vamos a pagar! ¡Claro que sí! ¡Venga, adelante! ¡Ahí viene su público! ¡Adelante! Este verano en este país hubo una boda que a los novios salió gratis. A saber quién la pagó, porque yo solo he visto gente muy obediente con el presidente. Gente que tan solo pide que se le invite al Escorial. Libertad, libertad, sin IVA, libertad. Guárdate tu impuesto y tu IVA, porque hay que pagar con IVA, hay que pagar lo que nos costó la boda de Agaz. Libertad, libertad, con IVA, libertad. Guárdate tu dinero y tu IVA, porque hay que pagar con IVA, hay que pagar lo que nos costó la boda de Agaz. ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Impresionante! ¡Bermúdez! ¡Ahí está! ¡Y el Sevilla con nosotros! ¡De verdad que sí! ¡Ahí está! ¡Se lo llame! ¡Guapísimo! ¡De verdad, de verdad! ¿Y tú por qué vas a protestar? ¡Se te vaya! ¡Se te vaya tanto a arrimarte, tanto a refregarte, hombre! ¡De verdad! ¿De qué vas a protestar? ¡De verdad ninguna! Yo voy a protestar porque hay una frase que a mí no me gusta ni un pelo. O sea, cuando está uno con una mujer y dice, le he echado un porbo a una chavala. Eso es una grosería. ¡Claro que una... sí! ¡Claro que sí! Es una cocinada. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad que sí! ¡De verdad! ¡Se para allá, leche! ¡Tanto refregarte! ¡De verdad! Pues ahí está tu público. Sevilla, adelante.
A una muchacha no se le echa un porbo. Eso es una cochinada. Es una falta de respeto. Y hasta puede entrarle asma. Un, dos, tres. Un porbo es, un porbo es, un porbo es. Eso que entra por la ventana y no te deja respirar. Se mete en la nariz y tú te pones a estornudar y se te caen todos los mocos, todas las flemas y todas las miasmas. Se te caen los lagrimones y se te seca la garganta. Un, dos, tres, la 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 la. Se te mete la tarifa y tú te pones a estornudar y a estornudar y se te canto los mocos, toda la flema y la miasma. Se te canto la limona y se te seca la garganta. ¡Bravo! Ahí está. Claro que sí, de verdad. De verdad que sí, de verdad. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, por favor, por favor, por favor. Esto lo pueden ver en miss.com. Bien, un momento, por favor. Serrat, ¿qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Mandé. Bueno, vamos a ver, porque a mí lo lamento mucho, de verdad os lo digo, tranquilos todos, pero hay alguien que va a tener que abandonar la academia, de verdad, ¿eh? Yo, es un momento muy duro, el público ya ha votado, también ha votado la gente en casa, por favor. Que entren las votaciones. Ahí está, gracias a la azafata. Y bien, un aplauso para ella, guapísima, claro que sí, claro que sí. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque debe de abandonar la academia. Yo no puedo leerlo, ¿eh? Juan Manuel, por favor. Uno. Según el público, ¿quién debe abandonar? Según el público. Según el público, Santi Rodríguez. Santi Rodríguez, de verdad. No pasa nada, no pasa nada, de verdad. No pasa nada, no pasa nada porque falta la votación de la audiencia en casa, ¿eh? O sea, claro que sí, claro que sí, guapísimo. Claro que sí, y la audiencia en casa dice que quien debe irse de la academia es... Yo no puedo leerlo. Santi Rodríguez. Santi Rodríguez. Bueno, de verdad, no pasa nada. Te puedes salvar. Aquí ganamos todos. Menos uno que se va a tener que marchar. Pero lo que yo quiero decir es que aún te puedes salvar. Está el voto de tus compañeros y amigos. Bueno, el voto de tus compañeros y amigos tiene que ser, eso sí, por unanimidad, ¿eh? Es decir, que si hay un voto que sea contrario a que tú te quedes en la academia, te deberás ir. Pero bueno, si todos votan que sí, que te debe de quedar, tú sigues aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar con el primero. Vamos a ver, Enrique San Francisco. ¿Quieres salvar a tu compañero y amigo Santi? Ahora sí que ya no. Ahora sí que ya no, Santi. De verdad, no pasa... lo que sí te puedes llevar es el cariño de tus compañeros. Enrique ha votado que no, pero vamos a ver si el resto de tus compañeros te querían salvar. Va, por ejemplo, Keke. No. Sevilla. No. Bermúdez. No. Bueno. Tranquilo, tranquilo, Santi, tranquilo. ¿Qué tranquilo? Tranquilo, de verdad. Tranquilo. Tranquilo. ¿Tranquilo? No, tranquilo. Siempre te metes conmigo, pero... Aún te doy patada bisbal, ¿eh? No, no, no. Te puedes salvar aún, sí. Te puedes salvar aún, gracias al padrino del grupo, que es el señor Serrat. Ah, bueno, yo el señor Serrat tengo todos sus discos, yo lo admiro muchísimo. El voto del señor Serrat... Y con el oído que tiene el señor Serrat, yo estoy seguro... ¿Quién crees, Joan Manuel Serrat, que debe de ser expulsado de la academia? Uno solo. Uno solo. Pues Santi Rodríguez. Santi Rodríguez, de verdad. Ahora sí, lo sentimos. No pasa nada. No pasa nada. De verdad. Luego nos vemos. No pasa nada, venga. No pasa nada. No pasa nada, Santi. Ahí, venga.
Ya nos veremos. Adiós, Majo. Veremos, adiós, pero... que vaya muy bien. Adiós, Santi Rodríguez. Adiós. Y la coreografía. Pero he hecho coreografía. Si he bailado y todo, si he bailado. Adiós. Bueno, gracias a Santi Rodríguez, gracias al resto de nuestros concursantes. Y lo cierto, un aplauso para todos.